Para mí era un papa de postal. Era un poblet, maquíssim. Érem 900 habitants, però era bonic perquè sí. Feien uns pilans de ciment i llavors uns cables, feien el pont, diguéssim, de cables, amb fustes i uns passamans també de cable i es havia de passar caminant, que es movia, mentre caminava se'n movia. Perquè la gent anava a rentar i eren 8 o 10 o 12 persones. Que si la papeta tal, que si tal, que si Lluïset, que si tal, que si et dit que li fa el salt, etc. I tenia fama de xafarderisme. Anaves al sindicat de pagesos i et venia en esperit de vi, que era l'alcohol. I llavors posaves una quantitat també de mosc que no havies fermentat. Esclar, si tenies una boteta gran i cada any anaves afegint, al final sortia aquella mistela del color del conyac. Però el que feia mistela no havia tingut temps de fer solera, que ja se l'havien fotut. El meu sogre li va venir aquí a Sant Andreu a treballar en una casa de mosso. Li van carregar el carro de canyes i li van dir que el portés a Barcelona allà al paral·lel. Diu, però si no he anat mai a Barcelona. Diu, no pateixis, diu que el cavall t'hi portarà. I el cavall li va portar a puesto. Todos los que venían eran trabajadores, luchadores, de Andalucía, gallegos, manchos, de todas partes. Allí tenía más ganas que un, bueno, que otro poco. Y allí no podía tener nunca 5 duros. Y aquí cuando llegué ya los tenía, pues fíjese. Y trabajando, ¿eh? Porque no se piensa que... Yo ahora, por nada del mundo, me iría para allí, ¿eh? Tengo una cosa, pues, yo cuando voy de vacaciones, voy a algún sitio, cuando vengo y entro por San Andrés, ¡ay!